Un hombre de 49 años fue capturado como presunto responsable del feminicidio de una niña de 14 años en Nariño. El crimen ocurrió el pasado 8 de enero en la vereda El Silencio del municipio El Tablón de Gómez, cuando la víctima caminaba por uno de los parajes para llevarle el almuerzo a su papá. Al parecer, su agresor la interceptó en el camino y la atacó. El detenido no aceptó los cargos. En un camino desolado de la vereda El Silencio, interceptó a la menor y acto seguido la atacó en múltiples ocasiones con un arma cortopunzante, ocasionándole en diferentes partes del cuerpo heridas que conllevaron a su muerte de manera inmediata.